Incentivar y promover el uso del transporte con energía eléctrica es uno de los objetivos de la Universidad de Costa Rica, que está vinculado a la Ley 9518, una normativa ambiental que puede ser adaptada en automóviles, motocicletas y transporte público. Esta normativa ha sido adoptada por parte de la Sección de Transportes de Servicios Generales y el Laboratorio de Potencia Eléctrica y Energía de la UCR. Estamos trabajando en la implementación de una estrategia de sustitución de la flotilla institucional para pasar de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. Actualmente, los vehículos que más se utilizan en el servicio de transporte institucional son los microbuses y los pickups. De acuerdo al estudio que he realizado y a la fórmula de costo-beneficio que ha formulado la Escuela de Ingeniería Eléctrica, aún no es rectal, no tenemos un sustituto económicamente viable para hacer la transición a este tipo de vehículos. Sin embargo, para otro tipo de vehículos sí, que es el tipo sedán, que es un vehículo que sí podemos ir sustituyendo en un corto plazo. La estrategia que se propone está basada en criterios técnicos, ambientales y económicos para que haya automóviles de cero emisiones con una vida útil de carga de hasta 14 años y a los que no se les aplica restricción vehicular. Una de las ventajas, particularmente para nuestro país, es que la energía eléctrica que se produce en Costa Rica es 100% renovable prácticamente. El año pasado, en el 2017, se generó el 99.67% de la energía eléctrica a partir de fuentes renovables, lo que nos hace pensar que recargar los vehículos eléctricos con estas energías renovables reduce entonces las emisiones de carbono que estamos produciendo hoy en día con los derivados del petróleo. Durante el evento, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer los vehículos eléctricos con los que cuenta la Universidad de Costa Rica, realizando una prueba de manejo alrededor de las instalaciones de la Ciudad de la Investigación. La universidad tiene 3 vehículos eléctricos, uno en la Facultad de Ingeniería, uno en la Oficina de Transportes y uno en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Tenemos solamente un cargador eléctrico, cargador como tal, que está ubicado en el parqueo de Ciencias Sociales. Sin embargo, la infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos está en cada uno de los sockets que tenemos en cualquier edificio de la Universidad de Costa Rica, porque cada uno de esos puntos de alimentación es un punto de recarga. La Universidad de Costa Rica está presente en el cumplimiento de las metas de carbono neutralidad.